Azul, de Mexicali, Baja California, del gimnasio de David Barrera, con un palmarés de 7 derrotas y 61 kilogramos, pantaloncillo en color negro, Alexander Carrillo. En la esquina roja, de Mexicali, Baja California, con un peso de 59 kilos 800 gramos, invicto con una pelea, viste en rojo y negro y es dirigido por José Manuel Díaz de Conejos Boxing. Rabi, pelean 4 rounds. Él es Isaías el Pitbull Bernal. Como jueces están Salvador López, Abelardo Palafox e Ismael de la Hoya. Como referee, Benito Quiñones. Bien amigos, suena la campana para iniciar entonces la segunda contienda de esta noche. Contienda de 4 episodios, pactada. Ahora sí que entra con toda la candela. Seguramente pues vienen decididos a la victoria. Carrillo viene de perder en su contienda anterior. Sin embargo, el Pitbull ahora sí que raudo y veloz está encaminando a buscar una victoria más en su carrera. Está sacando su segundo triunfo, mi querido Ricardo, después de su actuación anterior, precisamente para la promotora Gladiador Promotions. Ambos contrincantes ahora sí que midiendo, pues no le dieron tiempo al escarceo ni al estudio mismo, sino que se... Porque el ciclo de una contienda es iniciar fuerte en muchas ocasiones, después dejar reservas para después cerrar fuerte. Pero bueno, no siempre se cumple ese adagio, ¿no? Así es, y esto lo vemos muy claramente cuando son peleas de 4 rounds, ¿no? Alfonso, que nos ha tocado muchos aquí en Gladiador. Pitbull, pues que es una promesa tanto de la empresa Gladiador Promotion como del gimnasio Conejos Boxing Club, pero como bien lo decía Eddie, en las derrotas que ha tenido Alexander aquí con la empresa, la verdad es que, como decimos comúnmente, no, las ha vendido bastante caras, y creo que hoy no va a ser la excepción, ¿eh? Sale con todo a exigirle al Pitbull. Vamos a ver qué traes. Esa es su segunda pelea como profesional. Isaías Bernal está buscando su segunda victoria, una victoria incipiente, su segunda actuación dentro del debut que tiene precisamente para el de Imperial California. Pero bueno, vaya tremendo golpe que recibe por parte de su adversario Alexander Carrillo, que la verdad está decidido a buscar triunfo. Sin embargo, pues ahora sí, la técnica que tiene este Isaías Bernal, el Pitbull, pues en el terreno amateur ha tenido muy buena carrera, muy buen andar, y sobre todo pues en contiendas efectuadas en la Unión Americana. Bernal, de pantaloncillo en color rojo con vivos negros y barbas blancas, con el nombre de Pitbull Bernal. Y Alexander, por supuesto, Alexander Carrillo, en pantaloncillo y en botines en color negro, vivos blancos. Y por supuesto, la marca oficial Reyes para ambos contrincantes, intercambiando metralla. Mientras tanto, recuerden, amigos, que estamos con ustedes a través de Gladiador Promotions, la página de Facebook. Y en un momento más vamos a ingresar a pago por evento. Adquiera cuanto antes su página oficial, pago por evento, www.6mediasports.com, para ver la continuación de esta transmisión de Gladiador Promotions, la hora de la verdad. Y es la hora de la verdad, porque es la hora de la verdad para muchos beligerantes en su andar en la contienda. Hace un momento hacíamos una vaya intercambio de golpes nuevamente, efectuando, ahora sí que utilizando muy bien la mano derecha Carrillo para buscar la victoria. Sin embargo, pues este primer episodio en gran medida con el intercambio de metralla de ambos beligerantes, pues ahora sí que se torna interesante la calificación y la boleta de mi querido Ricardo Platero. 10 puntos para el Pitbull y 9 puntos para Alexander Carrillo.
Una pelea que el Pitbull pues inició como aguerrido respondiendo a la reacción de Alexander, pero después empezó a protegerse, cuidarse un poco. Creo que se siente superior, se sabe superior que Alexander y quiere demostrarlo controlando la pelea de esta manera. Vamos a ver si en los siguientes rounds ya nos demuestra un poquito más de metralla. Sí, sin duda, ya vamos a entrar al segundo asalto en esta, la segunda pelea, nos tendremos esta y una más. Y después la invitación para que nos siga a través de este pago por evento, 6mediasports.com, para que ingrese a www.6mediasports.com para que pueda conocer todo, para que esté con nosotros y no pierda detalle de la cartelera completa. Así que se reanuda el segundo asalto, un poco acelerado y precipitando la pelea Alexander Carrillo. Tanta agresividad también genera mucho descuido y por momentos también la preocupación del Pitbull, porque cuando va agresivo Alexander, pues ahí también puede haberse una cortada, un cabezazo que le puede cambiar la pelea. Más técnico obviamente el Pitbull Bernal, pero también por momentos esa desesperación y la invitación de Carrillo al intercambio, al descuido, que es donde puede ganar el de la esquina azul. Isaí Pitbull Bernal tiene que jugar con esa tranquilidad y ya esa técnica que empieza a trabajar para no caer en la desesperación. Obviamente todos quieren lucir en Glavo Promotion y qué mejor luciendo Maromero, pues con un poderoso knockout. Así es, yo creo que la verdad, no sé qué está pasando con las peleas que están, estado bastante parejas y esta no es la excepción. Una pelea donde Pitbull tiene que estar muy abusado con esos volados, porque cada vez que termina el Carrillo siempre está con los volados a flor de piel, ¿no? Y lo invita ahí Carrillo otra vez, dice, vente, no hay dolor y vamos al intercambio. Ahí está la cara, esa cara que le pone en concentración, en modo concentración de Alexander Carrillo. Vean cómo empieza poco a poco también a buscar por dónde ingresar, dónde generar daño. Y Pitbull con un poco más de tranquilidad. Ahí está la esquina roja por parte del Conejo, que empieza a darles las indicaciones al Pitbull. Y ahí a Pitbull Bernal, allá busca el intercambio, un poco más tranquila en la esquina azul, dándole la pelea a Alexander Carrillo, contenga toda la confianza. Ahí entra el intercambio. El remate de derecha por parte de Carrillo sin mucha fortaleza. Y otra vez al centro del cuadrilátero. Acá viene Isaías, que ya empieza. Se le ve un poco también molesto por no ha podido soltarse como le gustaría. Y es que, insisto, Alexander Carrillo sí, no ha ganado. Tiene 7 derrotas, pero lo hemos comentado. Bien caras cada una de sus derrotas. No le ha puesto nada fácil porque son estrategias que al final incomodan al rival. Y es donde se puede crecer Alexander Carrillo, Ricardo Platero. Así es, ahí donde se puede crecer. Y creo que precisamente eso es lo que ha estado pasando en el segundo round. Se ha crecido. Por ahí tiene un golpe severo que le pegó en la pura nariz Carrillo al Pitbull. Y creo que eso es lo que lo ha mantenido un poquito más amarrado en este segundo round. Hay dos jóvenes promesas en esta promotora, que es el señor Terror García, que va estar más adelante, y Zaya Pitbull Bernal, ambos muy jóvenes, ambos con gran proyección, y que ya los dos se han enfrentado a Alexander Carrillo. La pelea pasada de Carrillo fue contra el Terror García, que también le complicó por momentos, porque es una estrategia completamente diferente. Mientras aquí terminan este segundo asalto, momento de ir a una pausa y regresamos con más. De esta manera, ambos contrincantes se preparan listos para entrar en acción. Lo que viene siendo el tercer episodio de esta contienda. Y déjeme decirle a usted que Alexander Carrillo viene de perder ante Rigoberto El Carita Meléndez por la vía de la decisión unánime en la función del pasado 10 de junio en Hambre de Triunfo, precisamente en el Centro Estatal de las Artes. Aún estamos para ustedes desde el Gimnasio de Mexicali, el Coloso Plateado, el emblemático escenario de grandes confrontaciones combativas y, por supuesto, deportivas.
bueno, deportivas por lo general, pues obviamente nos referimos también a lo combativo, deportivo combativo, y que siempre sea así. Intercambio de golpes. Bernal va hacia el frente, sin embargo Alexander estaba ahora sí con tanto de lo que viene siendo este tercer round. Hay que recordar que esta contienda es a 4 episodios, mi querido Ricardo Platero. Así es, 4 episodios de los cuales pues ya estamos viviendo el tercero. Para mí van el primer round para el Pitbull, segundo round para Alexander Rico. Este es lo que tengo por aquí en mi tarjeta. Cuando se empieza a llenar, plateado, disfrutando una gran fusión de box. Así que hemos escuchado la tarjeta de Ricardo Plateros, Jorge Páez. Es una pelea muy, muy buena. Yo creo que todas las peleas de Gladiador han sido así, buenísimas. Aquí Bernal no se guardó nada. El toma y daca, ¿no? Alexander tratando de buscar el... pero ya miró que no se le dio. Y entonces cuando no se te dan la cosa en los primeros, ya no se da, ¿no? Alexander viene con todo, mi querido Eddie. Y se la avienta a su rival, va de manera agresiva, pero... Y ahí más la preocupación y el miedo, Pitbull, no tanto de recibir un golpe, sino de recibir un cabezazo que lo pueda condicionar en la pelea. Se le ha tornado difícil a Bernal, lo que pasa es que Carrillo va con todo, sin embargo el momento de soltar su golpe. Ahora sí que le ponen la contención en la guardia arriba para de esta manera, ahora sí que... neutralizarlo en su combate, en su llegada. Estamos viendo a un Isaías Bernal más cautivo, a diferencia de su contienda anterior. Antes hacía incluso boxeo de piernas y todo ello, pero bueno, lo cierto es que es un boxeo diferente ahora, y por supuesto bajo la indicación de José el Conejo Díaz. Amigos, estamos en el tercer episodio de esta contienda, cuando va hacia el frente Carrillo, nuevamente intercambio de golpes ahí. Descargaba su rostro en la zona clavicular de su oponente, ni más ni menos que el Pitbull sobre Carrillo. Y nuevamente ambos beligerantes con el tercer episodio. Están ahora sí que estudiando nuevamente para lo que será el cierre del que será el cuarto episodio. Muestra cansancio, sin embargo agazapado, apoyándose en la creencia de la cuerda para buscar entonces el ataque. Carrillo, nuevamente con un golpe. Ahí había propinado de derecha, pero le había respondido muy bien Pitbull. Suena la campana, amigos, que indica que ha finalizado el tercer round. Segunda de esta noche, tarde. Gimnasio de México. Bueno, mientras tanto, pues ahora sí que... ¿Qué te pareció, mi querido Jorge? Esta pelea, este tercer round, ¿no? Ahora sí que tal, parece que guardaron reservas para el cuarto y último. Así es, un round muy bueno, igual como los otros dos anteriores. Yo creo que Alexander ya lo miro con un poco mermado, ya más tranquilo, más sereno, sino que los golpes ya le hicieron mella en el cuerpo. Y a Tipo lo miro en excelente condición, la verdad lo miro muy bien, botando en piernas, moviéndose, trabajando fuerte a la zona blanda. Es cuestión de tiempo, pero la verdad que Pitbull no deja de ser peligroso, ¿no? Pitbull, perdón, Alexander, no deja de ser peligroso. Tarjeta de Ricardo Platero. Fíjate que creo que lo puso ahí nervioso, Alexander Rico en este round pasado, con esa metralla que se aventó por ahí. Fueron varios golpes de poder que sí asentó. Y se sigue, como lo estamos viendo en esta ocasión, ahí como sintiendo seguro, ¿no? Retándolo con la mirada. Creo que está sorprendiendo en el round anterior y en el pasado, el segundo, a este Pitbull, Y con la defensa también descuida Alexander Carrillo. También para Carrillo este último asalto, pues tiene mucho que demostrar, porque también pudiera llegar a ser su último asalto en la World Promotion. Habrá que seguir demostrando hoy la agresividad, pero no le alcanza todavía para poner mal a su rival, a Isaías Pitbull Bernal. Ahí está el Pitbull de pantaloncillo rojo, Carrillo pantaloncillo oscuro. Este es el último asalto de esta segunda pelea. Será esta y será una más. Y después nos vamos a www.6mediasport.com, donde tendremos el resto de este evento, el pago por evento, para que usted ingrese esta página. También nos encuentra a través de Facebook 6 Media Sport, para que conozca toda la información de cómo poder ingresar de manera muy sencilla, para que nos acompañe en esta velada boxística que arrancó desde hace unos cuantos minutos aquí en el gimnasio de Mexicali. Y si nos escucha, pues mejor venga, se disfrute de buen boxeo en compañía de la familia. Aún hay boletos disponibles para que disfrute de este boxeo. Ahí está Isaías Pitbull Bernal. Alexander Carrillo lo invita al intercambio, pero se han amarrado los dos también
esa preocupación. Yo la he visto de manera constante en toda la pelea por parte del Pitbull. No hemos visto la mejor versión del Pitbull, sin duda. Es un rival que no cualquiera se le acomoda a Alexander Carrillo, Maromero. Así es, ven de cara a la derrota. Alexander parece que se alimenta de golpes. La verdad que cada vez que le dan uno va por más. No quiere uno, quiere dos. Va por él, está vendiendo cara a la derrota. La verdad que mi respeto, ¿no? Podrás ganarle a Carrillo, pero no vas a lucir. No vas a lucir arriba en el cuadrilátero. No va a ser la pelea que quieras presumir o que quieras reproducir y que quieras ver. Sin duda, ese tipo de peleas te sirven bastante. Son pruebas muy importantes de cómo puede cambiar una estrategia y también de cómo tienes que adaptarte a ese tipo de pugilistas que muchas veces te cambian toda la estrategia, Ricardo Platero. Definitivamente creo que eso que acabas de decir, Eddie, es lo importante que rescato aquí. Esta es una pelea que el Pitbull no va a querer volver a repetir en videocassette, no volver a verla, porque estoy segurísimo que no es la pelea que se imaginó. La verdad que Alexander Carrillo, como bien decimos, vende cara las derrotas, va perdiendo, pero parece como que se burla del contrincante. Sí se mete demasiado en la mente de los contrincantes y creo que en algún momento lo percibo hasta como nervioso el Pitbull, como que qué onda, qué hago, sacado de onda, ¿no? Sí, al final prefiere o va a buscar ir por las tarjetas. A Carrillo le pega si más le molesta, así que la invitación es ahí, a cerrar. Así que nos vamos a ir con los últimos segundos ya de esta pelea y así termina, señores. Han terminado estos 4 rounds de lo que estaba pactado y oficializado esta pelea. Veremos la decisión de los 3 jueces. Aquí tenemos al nuestro de esta mesa de transmisión, y digo a nuestro querido Ricardo Platero. Así que Ricardo, 12 minutos, y ¿cómo quedan las tarjetas de Ricardo Platero? 39-37 para mí a favor del Pitbull, pero otra vez de nuevo vendiendo cara a la derrota Alexander Rico. Vamos a ver qué dicen los jueces, cómo lo observaste tú, Marmadito, cómo ves este. No, la verdad que vi una pelea muy buena. Parece que Alexander me recordó al peleador, aquel nicaragüense Matador Mayorga. La verdad que lo vi que se alimentaba de golpes y no quería uno ni dos, iba por 3-4 y se acordaba de él, ¿no? A Matador Mayorga, Ricardo Mayorga. Alexander. Ah, Alexander, sí. Mucho bla 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 y al final pues también buscaba uno, dos, y amarrar y abracitos de Navidad. Y también así que año nuevo, vente. Sí. Hay una cuestión en cuanto al clinch, ¿eh? El clinch también es defensa y es estrategia. Entonces, pues, bueno, y uno era uno de los grandes para ejecutar e instrumentar ese tipo de defensas, que muy mala, ¿no? Pues la mejor defensa pues puede ser otra, pero bueno, es una opción que tienes en el boxeo. Sí, así es, tratar de mover todos los recursos. Tenemos el resultado de esta pelea. Adelante, Memo. El juez Ismael de la Hoya da una puntuación de 39-37. El juez Abelardo Palafox da una puntuación de 40-36. El juez Salvador López da una puntuación de 40-36. El ganador de esta pelea, por decisión unánime, Isaías Pitbull Bernal. Yeah.